Hola, gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Damos paso a la información en primera instancia dentro de lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y por supuesto dentro de lo que es la información de interés general, y es que amplían horarios para tramitar el refrendo vehicular. Las Secretarías de Planeación y Finanzas y de Comunicaciones y Transportes del Estado determinaron ampliar los horarios de atención para que más usuarios en Tlaxcala cumplan con el pago del refrendo vehicular 2018. El director de ingresos, Miguel Moreno Mitre, detalló que en las oficinas recaudadoras de Apizaco, Tlaxcala, Chautempan y Calpulalpan se amplió el horario hasta las 5 de la tarde. Sí, la intención de la extensión de horarios de manera coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado tiene la finalidad de que pues la mayor parte de la gente pueda cumplir con esta obligación sin aquellos pretextos. No omito mencionar que para aquellos contribuyentes que se encuentren al corriente pueden disponer de las tiendas de conveniencia con las cuales el gobierno del Estado tiene firmado un convenio, como se trata de las tiendas de autoservicio, Oxxo, Soriana, Extra, Farmacias del Ahorro, entre otras tiendas de conveniencia. A los usuarios que tengan adeudos deben acudir directamente a una oficina recaudadora para conocer a detalle su caso y ponerse al corriente. Con el objeto de ponerse al corriente pagando solamente 2 años anteriores más el corriente de adeudos por refrendo. Solamente eso es lo que tendrán que pagar si es que pagan antes del próximo 30 de abril con horarios extendidos hasta las 5 de la tarde. Para evitar multas y recargos, los ciudadanos tienen hasta el 30 de abril para realizar el pago. Recordar también que el refrendo tiene un costo de 322 pesos. En el caso de camiones y camionetas tiene un costo de 645 pesos y en el caso de motocicletas tiene un costo de 81 pesos. En otra de las notas, inauguran Centro de Atención para la Comunidad Sorda de Educación Bilingüe. Ahora pintura fresca, mosaicos recién colocados, un pizarrón sin estrenar, mesas y sillas salidas de la tienda. Así luce el nuevo Centro de Atención de la Asociación para Sordo de Educación Bilingüe del Estado de Tlaxcala. Instalaciones acogedoras y dignas para la atención de más de 35 niñas y niños y adolescentes con sordera, que podrán estudiar, jugar, conversar y aprender cosas nuevas en un mejor ambiente. Este centro es producto del trabajo entregado de Miroslava Amador, enfermera de profesión, quien motivada por la sordera de su hermana Jacqueline, aprendió el lenguaje de señas. Ese fue el inicio. Hoy, junto con Jacqueline, se ha convertido en la esperanza de muchos niños que viven en el silencio, historia a la que puntualmente Ahora Noticias ha dado seguimiento. La culminación de un deseo para la comunidad sorda en Tlaxcala llegó, porque este martes por fin fue inaugurado el Centro de Atención de la Asociación para Sordo de Educación Bilingüe del Estado de Tlaxcala. La suma de esfuerzos entre integrantes de la Delegación de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de la Fundación Owens Corning permitió que se lograra la construcción de la primera planta de este lugar. Emocionada y con lágrimas en los ojos, la presidenta de la Asociación para Sordos de Educación Bilingüe del Estado de Tlaxcala, Jacqueline Amador, expresó: por poner sus ojos en nuestros alumnos, en nuestra comunidad. Es una alegría que no podemos expresarla. Tengo mucho sentimiento. Discúlpenme, quiero llorar. Muchas gracias por todos los granitos de arena que pusieron. Gente que de verdad son conscientes de las necesidades en donde realmente trabajamos para la superación de todos los chicos que tenemos una discapacidad. Muchas gracias, gracias. Padres, gracias por el apoyo desde toda la vida. Y quien en vida propia ha hecho del lenguaje de señas su lengua materna, vive a flor de piel la emoción de contar con un espacio digno, la maestra Miroslava Amador. Yo agradezco infinitamente a mis padres, ¿no? Mi papá. ¿Qué te puedo decir? Es la culminación de muchas cosas, de muchos sentimientos encontrados, de que llegaban mis alumnos y me decían: maestra, dame clases. No, ¿cómo te voy a dar clases ahí? Yo le daba clases a mis amigos, los de mi edad. Me dicen: no, es que no hay. Yo no estudio.
yo no tengo educación, yo no sé sumar, no me sé los números. Llegaban mamás y me decían, es que maestra, le hacen bullying a mi hijo, a mi hija, se burlan de ella, o algunos compañeros le ayudan, pero otros no. Los mismos maestros los rechazan. Y ya cuando hubieron realizado la primer piedra, no, fue como que no les caía el 20, como que todavía no se la creían, no lo aceptaban, todavía, ¿será posible, maestra, será? Y cuando empezaron a ver la construcción, cuando la vieron terminada, no, pues daban brincos, antes de tener el piso, antes de tener los, ya querían pasar las mesas, ya maestra, ya vámonos, ya no, espérense, todavía no, tranquilos, y hay que hacer la inauguración. Anteayer que empezaron a hacer los muebles, es que también nos van a regalar sillas, también nos van a dar las mesitas, o sea, no nada más es el cuarto, no. Maestra, ¿ya viste los pizarrones? Maestra, ¿ya viste? Y estaban, se les salían los ojos, era una emoción, gritaban. Como muestra de unidad, los presentes pintaron la palma de su mano en el árbol de la vida, que será el recuerdo de que la comunidad sorda no está sola. Continuando con más de la información, presentan en Zacatelco Misiones Culturales de la UCET. En las instalaciones del Auditorio Nicanor Serrano, el pasado lunes, un grupo de especialistas encabezados por el Supervisor Interino de Misiones Culturales del Estado de la Zona 01, Florencio Herrera Pimentel, dio a conocer al presidente municipal de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, y al personal del Sistema Municipal DIF, las misiones culturales llevadas por la UCET, que va dirigido a las personas de todas las edades, ofreciendo capacitaciones en danza, bailes folclóricos, estilismo, gastronomía, música, bisutería, macramé, elaboración de flores, carpintería, computación, trabajo y campo para los zacatelquenses. En más de la información, dentro de lo correspondiente a aquel vecino estado de Tlaxcala y dentro de lo que es la zona sur, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, piden a Nativitas aplicar la ley a empresas contaminantes de la Atoyac. El alcalde de Nativitas, Óscar Murías Juárez, pidió a las autoridades de la Semarnat, Conagua y Profepa ejercer mano dura y todo el peso de la ley en contra de aquellas industrias que realizan sus descargas en el cauce del Atoyac sin ser tratadas. Esto tras la recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017 a los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla, así como de los municipios de Ixtacuixtla, Tepetitla y Nativitas. Las dependencias federales responsables del cuidado del medio ambiente, dijo, deben ser más estrictos con las industrias, principalmente las de mezclilla, ya que consideró la importancia de que los legisladores federales por Tlaxcala impulsen en el Congreso de la Unión leyes que castiguen a quien contamine, y reiteró el compromiso de su gobierno, pues recordó que ya se adquirió un terreno para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales que beneficiará no solamente a Nativitas, sino a diversos municipios aledaños. Y de aquí nos pasamos a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, porque, pues bueno, le comento que extienden revisiones tras granizada a Coronango y 6 municipios más. José Luis Sánchez Guzmán, jefe del programa de planeación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, la SAGARPA, dentro de la entidad, dio a conocer que las lluvias acompañadas de granizo que han azotado los últimos días al estado de Puebla dañó 300 hectáreas de cultivos, de acuerdo al primer reporte preliminar, afectando principalmente las producciones de zanahoria, cilantro y lechuga, por lo que se espera que en los primeros días de la siguiente semana se tenga ya la evaluación final de los daños. Pero además, las revisiones se extendieron hasta San Martín Texmelucan, Atlixco, Coronango y San Andrés Cholula, donde principalmente se vieron afectados desde invernaderos hasta corrales para el resguardo de animales. El levantamiento de datos se realiza con el apoyo de personas de la SAGARPA, presidentes municipales y la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.
Por otro lado, y dentro de lo que corresponde a la actividad que ha presentado recientemente o últimamente el volcán Popocatépetl, registra 86 exhalaciones y 4 sismos volcanotectónicos. De acuerdo con un reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, el volcán Popocatépetl ha mantenido actividad constante en las últimas horas, en las que ha registrado 86 exhalaciones de baja intensidad que fueron acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza, además de 6 explosiones, 2 de las cuales presentaron columnas eruptivas menores a 1 kilómetro, así como 4 sismos volcanotectónicos. Debido a dicha actividad, los municipios de San Nicolás de los Ranchos, San Andrés Calpan y San Jerónimo Tecuanipan se mantienen alerta, pues han recalcado que no cuentan con un atlas de riesgo que tiene como finalidad englobar la información básica sobre los riesgos de las demarcaciones que gobiernan. Y es que bueno, pues de esta actividad ya la hemos venido informando en las anteriores emisiones y veremos qué es lo que sucede en próximas horas. Por otra parte, granizada daña 15 hectáreas de cultivos en Chautzingo y Tlalancaleca. La regidora de Protección Civil en Chautzingo, Olga Fuentes Varela, refirió que el fenómeno atmosférico del pasado lunes causó estragos en unas 5 hectáreas de cultivo de rosa en la comunidad de San Agustín Atzompa, y aunque resaltó que tras un recorrido se descartaron daños en viviendas, el resto de los cultivos de hortalizas y otros productos pueden recuperarse siempre y cuando no se registre otra granizada. Por su parte, el director de Agricultura y Ganadería de San Matías Tlalancaleca, Miguel Ángel Sosa Medel, dio a conocer que en al menos 10 hectáreas agrícolas resultaron afectados árboles frutales, granos básicos y hortalizas en las comunidades de San Francisco Tlaloc y San Antonio Chautla. Continuando con más de la información dentro de lo correspondiente, pues ya dentro de aquellos municipios de la región, por fuga de diésel evacúan a 30 familias y a 200 estudiantes de primaria en Texmelucan. Una toma clandestina en los ductos de Petróleos Mexicanos Pemex que pasan por el municipio de San Martín Texmelucan provocó una intensa fuga de diésel, la cual por la presión alcanzó poco más de los 20 metros de altura, lo que provocó que fueran evacuadas 30 familias y 200 alumnos de la escuela primaria que se ubica a tan solo 20 metros de donde se ubicó esta toma clandestina. La fuga fue detectada en la colonia Las Torres en Texmelucan, hasta donde llegó personal de la Policía Municipal, Policía Federal, Seguridad Física de Pemex y Protección Civil Estatal, quienes se encargaron de controlar la fuga del hidrocarburo, cerrando el paso para disminuir la presión y evitar que el diésel siguiera brotando de la toma clandestina realizada presuntamente por grupos dedicados al robo de combustible. Y fue al filo del mediodía de este martes que la toma quedó sellada y la fuga controlada. No obstante, como ocurre en la mayoría de estos casos, los campos de cultivo aledaños resultaron dañados por el derrame de combustible y bueno, pues ya ni decir de las personas que se encontraban dentro de aquella zona, porque recordemos que hace ya varios años una fuga también provocó una gran tragedia allá en Texmelucan. Por otro lado, adjudica Secretaría de Seguridad violencia en Texmelucan a El Loco Téllez. Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, atribuyó a El Loco Téllez de ser el responsable de los embolsados e inseguridad en San Martín Texmelucan, agregando que a pesar de que se trabaja con autoridades federales, Óscar García Téllez, mejor conocido como El Loco, sería el sujeto detrás de las ejecuciones, levantones y el robo de combustible en la región de Texmelucan, donde los grupos huachicoleros han operado a partir de la militarización del Triángulo Rojo, y ante lo cual la población no se encuentra tranquila a pesar de que se encuentra por debajo de la media nacional en incidencia delictiva. Sin embargo, aseguró el secretario que se continúa trabajando con el fin de bajar el índice delictivo en aquella demarcación. Y bueno, pues ya para ir cerrando con nuestra emisión de esta mitad de semana, ya prácticamente cerrando este día miércoles, ciudadanos de Huejotzingo acusan mal servicio de la Casa de Justicia de Texmelucan. Habitantes de Huejotzingo exigieron al gobierno del estado que regrese las oficinas del Ministerio Público que funcionaban anteriormente en la región, pues argumentan que para realizar cualquier trámite en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan se pierde demasiado tiempo. Además, señalaron que el tiempo de respuesta para que la unidad forense realice el procedimiento respectivo dentro de la región es de 6 a 7 horas. Y es que uno de los quejosos señaló que a principios de
de esta semana fue víctima de la delincuencia que impera en la región, ya que le robaron su camioneta de redilas, hecho que lo obligó a presentar una denuncia en la Casa de Justicia de Texmelucan, ubicada en la Junta Auxiliar de Santa Catarina, Huayatzacualco, en donde aseguró perdió alrededor de 6 horas, situación que no sucedía cuando se contaba con las oficinas ministeriales. Así es que bueno, pues ahí está la inconformidad de los ciudadanos y por supuesto no solamente de Huejotzingo, sino muy seguramente de varios de los municipios que acuden a esta Casa de Justicia, que se ha visto desde su construcción o desde sus inicios con diversas irregularidades que bueno, pues no ha dejado conformes a prácticamente ninguno de los que acuden a realizar algún trámite a esta Casa de Justicia ubicada allá en Texmelucan. Y bueno, pues de esta manera es como cerramos esta emisión de este miércoles ya 25 de abril del 2018. Lo invito a que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones. Recuerde, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Y si usted por alguna razón se perdió de esta emisión, pues bueno, al día siguiente muy seguramente estará viendo la repetición de cada una de las emisiones. O si no, lo invitamos a que nos siga en redes sociales, en donde también encontrará cada una de ellas, y usted nos puede encontrar en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Y bueno, pues ya de esta manera me despido, esperando nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien, lo esperamos aquí en Noticias al Día.